¿Qué tal, amigos? Muy buenas a todos. Bienvenidos al canal. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a ver, aquí hay una serie de misiones. Pero antes de hacer la misión de la Hidra, yo os dejo aquí en la descripción una serie de misiones que hay que hacer antes. Porque esta escena que estáis aquí, ya donde yo estoy ahora mismo puesto, esto ha sido después de la Hidra, Esto ha sido después de la Hidra. Mercedes me está esperando ahora mismo en el punto de control. Y eso es lo que, previamente haber hecho esto, teníamos que hacer lo que yo os dejo en la descripción, ¿vale? Para evitar que no se nos quede ninguna misión secundaria colgada. Y como consecuencia de eso, pues el trofeo de todas las misiones no lo podamos conseguir y tengamos que esperar a un NG Plus. Luego también os dejaré a continuación, una vez hecho lo de que hagamos lo de Mercedes, que es que le corten la cabeza. La misión que le corten la cabeza, después viene una cuestión de mirmidones. Y después la de el engendro es todo lo del abismo, ¿no? Bien, pues estas misiones, esta misión, la del encanto del abismo, es conveniente antes de ir a hacer la del encanto del abismo, porque Bernabé se queda frenado, como diciendo, arrancamos cuando llegue este momento. Y fijaros que yo es que me conozco el juego. Entonces, antes de entrar en la misión del encanto del abismo, ahí os dejo todo lo que es conveniente hacer, Bueno, va a haber alguna misión de las que ahí os dejo yo, que no vamos a poder hacerla ahora porque no se nos va a activar, como la de persecución en la sombra. Esa no se va a activar todavía, El resto, bueno, ya ve, es que nos tenemos que frenar bastante en las misiones secundarias estas que yo os pongo ahí, si queremos conseguir todos los trofeos de, pues bueno, lo que es el trofeo de todas las misiones secundarias. Tenemos que hacerlo así, vosotros mismos. Yo ahí os lo dejo muy claro. Esta me la voy a quitar ahora ya de en medio. Esta es la misión de Kina, perdida y hallada. Así que hablamos aquí con el Menda y nos dirá que está en el bosque de la bruja, que ha ido a ver a la bruja para que, como ella conoce el idioma de la sierpe, o sea, el idioma del dragón, para ver si la bruja nos puede dar un potingue, una poción o algo, para que nos solucione el problema de la herida del corazón, que no hay corazón ni hay nada, porque se la lleva el dragón, ¿no? Pero bueno, la muchacha quiere ayudar. Kina, que quiero ver yo si le hago en esta versión de este juego que voy a hacer ahora, a ver si el dragón es la que me va a mí después a... Es que en la última vez que me enfrenté al dragón, me endiñó a Selena. Claro, si yo ahora me pongo a hacer todas las misiones de Selena, pues entonces, pues cualquiera le baja todo el encantamiento que tiene conmigo. Y a mí lo que me interesa ahora es conseguir a Kina en este pase que estoy haciendo ahora. Pero sobre todo, quiero dejar claro, aunque no haga yo las misiones, porque ahora voy a hacer esta, sí, vale, de acuerdo, perdida y hallada. Pero hay muchas que no las voy a hacer. Sin embargo, en la descripción, como digo, vuelvo a repetir, me repito mucho, ya lo sé, ahí os dejo detallado todas las misiones que hay que hacer antes de que hagamos la del encanto del abismo. Ya sabemos lo que pasa después, que cuando la terminemos, que no es nada acabar esa misión, se nos va a presentar el guardia allí en las puertas de donde está la cofradía de los peones, a darnos una carta del duque, que es para poder empezar la cacería de la sierpe. Tenemos que ver a Maximilian, llevarle esa credencial, esa carta, para que Maximilian empiece a darnos misiones que no son secundarias, son principales, ojo. Entonces, antes de que se produzca eso, estas misiones que yo os propongo aquí, hay que hacerlas antes, Y dicho esto, nada más que falta pues que la tengáis presente en la descripción, la podéis copiar, pasarla al portapapel y meterla en el blog de notas donde queráis. Es lo que yo os propongo. Copiar la descripción y meterla en un blog de notas para que tengáis ahí las misiones que hay que hacer en el orden que hay que hacer. Vamos a ver, ¿este me lo cargo o no me lo cargo? Bueno, voy como caballero. Tengo un nivel de 200, yo ya estoy al límite, no puedo subir más nivel. Y mi peón igual.
Yo, mi peón, si alguien quiere llevárselo para que lo llevárselo por ahí, pues nada, lo único que tiene que hacer es invocarlo. Invocarlos, Cookie se llama. Bueno, vamos a ver. Si por su vez, si sois un nivel muy bajo y lo queréis, para que os salga gratis Cookie, tenéis que pedirme entonces a mí una solicitud de pasarme una solicitud de amistad a través de la Play 4. En cuyo caso, ya después, cuando yo la acepte, que os la acepto por supuesto, en el momento que vayáis a buscar a Cookie, os saldría gratis. Imaginaros si tenéis un nivel de 60, pues os encontráis con un peón que es nivel infinito, es el máximo, es 200. Y ahora mismo va como... Bueno, todavía no le he cambiado. Ella como ella va siempre, aunque le he probado otras veces otras vocaciones, pero como va siempre es como explorador. Vamos a ayudar a Kina, que también tiene un aura por ahí de afinidad bastante importante hacia nosotros, ¿no? Entonces por eso digo que hay que hacer esta misión para que la afinidad con Kina aumente, que es la que me interesa a mí, que el dragón me endiñe a mí cuando me enfrente a él dentro de nada, porque esto lo hago yo rápido. Bueno, el bosque de la bruja no nos lo vamos a chupar entero. Yo voy a pegar aquí ahora un corte, ¿eh? Y porque si no van a perder mucho tiempo, ¿eh, amigos? Así que voy a cortar ya. Bueno, pues ya estamos aquí. Ahí tenemos la caza de la bruja. La bruja no era ni más ni menos que una Arisen, ¿eh? Y Selena era su peona, pero ella no lo sabe. Ese tema ella no lo conoce. Yo creo que Selena la tengo yo ahora mismo en el episodio anterior, en el vídeo, en el juego anterior. Me la dio el dragón por la misión que hice de ella, que es muy importante. En cuyo caso, esta vez no la hago. Ella la llama la abuela, pero no es la abuela, era su señora. Aquí en el entorno ya sabéis que hay un ídolo de bronce. Lo cogeremos. Pero esta gente lo quieren de oro. El de oro solamente se consigue dando un paseo con la hija del comerciante y dándole un paseo por todo Gran Soren, teniendo cuidado de que no choque con nosotros y dándole una botella de agua en el momento que ella no lo pida, y luego ella nos da el huevo de oro, ¿eh? El huevo de oro. No, eso es el huevo de oro, claro, que estoy yo un poco lioso. No. La estatuilla de oro es de otra manera, un momento. Que me estoy yo liando. Eso es para conseguir el huevo de oro. El huevo de oro, no, la estatua, coño. Hay que ver, ¿eh? Con la pila de veces que he hecho yo el dragón Don Maya y el lío que tengo ahora mismo. Bueno, es igual. Cuando llegue el momento seguro que eso... Porque esa misión no la he hecho yo en la primera pasada que he hecho de Dragon Dogma, ¿eh? Esa no la hice, me dediqué más a las principales, yo a las secundarias. Mira toda la aureola que tiene ahí detrás. Porque se mantiene de un juego a otro, ¿eh? Se mantiene, ese es el rollo, que no se inicializa. Y con lo de Rickard tengo que tener cuidado, porque Rickard le hice yo en la misión anterior, pues todo el tema de las misiones de él, lo que he dicho antes, de comprarle, cerrar el menú, volverla a comprar, cerrar el menú, hacerlo 10 veces, después lo tenemos que hacer 15 veces, me parece que era. Tengo que mirar las notas, que te las tengo por ahí.
Y entonces, claro, se le pone una aureola de afinidad que no vea. Y váyase que sea el Ricard este el que me pone en mí el dragón allí como mi pareja, me puede dar un ataque. Entonces, yo esa misión no la voy a hacer en esta vuelta que estoy haciendo ahora. Yo explico cómo es cuando nos encontremos con Ricardo, os explicaré lo que hay que hacer para conseguir eso. Es liosa, ¿eh? Porque hasta que no lleguemos a la misión de juicio y tribulaciones, que es cuando le pedimos a él las falsificaciones de culpabilidad o inocencia, pues al que ya después desaparece, una vez que le hagamos todo esto, él va a desaparecer. Pues entonces, no vea todo lo que hay que liar con él, yo lo explicaré. Y bueno, ya hemos terminado esto, perdida y hallada. Nos vamos para Gran Sol. Pero vaya, si alguien tiene alguna pregunta concreta, concreta de algo, que me lo haga saber y yo intento solucionarle el problema. Desde luego, si alguna misión la hemos dejado de atrás y ya no se activa, olvidaros, ahí no hay solución. La única solución es volver a empezar el juego. O bien decirle una partida nueva, con lo cual todos nuestros niveles se van al carajo, es cero como empezamos. O bien acabamos el juego y hacemos otro plus. No hay que tenerle miedo aquí en el Dragon Dogma a los NG Plus, ¿eh? No hay que tenerle miedo, ¿eh? Ni a la opción de difícil que tiene el juego, ¿eh? Que no, que de verdad que no es para nada, que no tiene ningún problema. Yo no la he hecho porque me va a empezar desde cero. Si me la metiera muy difícil en esto, es que no recuerdo, yo pienso que no lo mantiene, pero si me la mantuviera, yo entonces claro que cambiaba y le decía difícil. Pero que no hay diferencia. Bueno, pues ya hemos hablado con este. Con este, con Adaro, tendremos que hacerle una misión de esa de escolta. No me acuerdo si era a la playa. Parece que a la playa. Yo ya aquí tengo, bueno, este. Este quiere una misión. La podemos hacer ahora en un momento, ¿no? Porque ese es bajar al pozo. Y ahí no tardamos ni un minuto. Y ya lo hacemos. Hay que matar a cuatro o cinco lagartos y ya está. Nosotros, como ya hemos ido a Gran Soren, si yo me quedo aquí, por ejemplo, esta noche, ahí me levanto por la noche en la posada de Pablo y me voy allí a donde está el embarcadero, pues allí estará Olga esperándome para llevarme a la isla Viterblack. Y puedo irme a la isla Viterblack. Lo que pasa es que la isla Viterblack ahora, todo lo que yo tenía hecho, de todos los pases abiertos, las veces que ya se mató a Daimon y todos los rollos estos que ya estaban abiertos, resulta que están cerrados. Yo tengo que empezar desde cero. Se inicializa todo. Todo. Ese es el problema del empezar en el NG Plus. Pero a mí no me importa ya Daimon, porque Daimon, aunque es un boss muy, muy difícil, pero yo tengo un nivel de 200 y ya no debe de ser ningún problema el Daimon. Me refiero a su forma definitiva, ¿eh? Porque Daimon en su forma normal ahora mismo, yo me parece que tengo un vídeo ahí que me duró 2 minutos y medio o algo así. En su forma normal, la forma definitiva ya es otra cantar, ¿eh? Ahí se tarda más, pero que yo ya no tengo por qué tenerle miedo a Daimon. Y ya se lo he dicho a varios amigos que me lo han preguntado, que hasta que no se mate a Daimon dos veces, los cofres donde pueden aparecer las armaduras y armas de nivel 3 no van a aparecer mientras Daimon no muera por segunda vez. Es que es así. Bueno, armas solamente te va a dar en un cofre de allí de la ciudad esta que está allí metida allí abajo.
Allí además que hay un cofre que te dé arma de nivel 3. Esto es muy fácil aquí cargarse. Qué mala ley se me da cuando se la linterna, el agua me la joder, qué mala ley se me da. Por eso no la voy a encender, porque de todas maneras se va a ir al carajo. A que la voy a encender. Bueno, pues ya está, ya podemos ir a hablar con este, ya se va la misión. Luego aquí vamos a tener que bajar otra vez en otra que va a ser un poquito más complicada. Pero que también no tiene nada de ningún problema. Voy a tener que encender esto. Primero quitármelo. Y ahora pues usar. Bueno, ¿por qué estoy matando a las ratas? Porque hay una misión ahí en Delta Brown que es matar a cierto número de roedores de estos. Por eso me estoy cargando a las pobrecillas. Lo que más mala ley se me da es cuando tengo que matar ciervos, porque esos animalitos son indefensos. Y me da muy mala leche tener que matarlos. Pero si queremos acabar las misiones, pues hay que hacerlo. Además, esto es un juego. En la vida real yo no mato ni una mosca. I simply feared I'd be blamed for releasing monsters upon the village for having opened up the well. Tis a relief in all you're doing, cuz. Here, I owe you at least this much for all you've done. I shall strive to learn from your example. Commit myself to becoming a soldier fit to defend the land and its people, honestly. Bueno, pues vámonos. Yo todavía no podemos utilizar el viaje rápido. No lo voy a utilizar, voy a ir corriendo. No, porque es que no me he traído, me parece, no tengo piedras para hacer viaje rápido y no sé si lo puedo hacer o no. Pero vaya, como no tengo piedras, las puedo coger de Pablo, desde luego. Ah, vamos a correr. Vamos a correr y a tomar por saco. Que le corten la cabeza es la que tengo que tener activa. Esta. Y como he dicho, ahí os dejo en la descripción lo que hay que hacer. Antes de hacer esto, ¿eh? Bueno, yo os tengo que decir que hay una misión a mí, ahora mismo. Por eso yo lo aviso. Por eso es tan importante la nota que os dejo en las descripciones. Hay una misión ahora mismo de las mías, que claro, con esa cabeza que yo tengo, pues se me ha pasado. Y claro, como la hidra yo ya la he matado, me he dado cuenta después, evidentemente. La misión que se me ha quedado colgada es la de Noticias Lúgubres, que es hablar allí en Casardis con un venda que hay allí, que no recuerdo el nombre, y nos dice que le demos una noticia no sé quién de allí, de Casardis. Hay una misión que es, vaya, lo más tonta del mundo. Pues se me ha pasado. He intentado ir a buscar al menda. El menda está allí, pero el menda no me da ya la misión. Por eso os digo que yo ya, si quiero ese trofeito, lo tengo que... Pero a mí no me preocupa. Lo tendría que hacer otro NG Plus, pero no me importa, porque esa misión se hace al principio del juego. Pero que a mí me ha pasado, ¿eh? Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Que es así. Es una putada, porque es una putada, pero bueno, yo tampoco tenía intenciones de hacerlas todas aquí, sino más bien de exponerlas. Da un salto hacia mí. Así que me tengo una mala leche de las noticias lúgubres, en vez de dejármela ahí tira como un paquete de pelo, hombre. Me cago con la madre que parió esto. Es que se olvidan las cosas y ya está. Pues esa misión ya. Un nuevo juego no voy a empezar yo, teniendo un nivel de 200 como tengo, ¿eh? Eso acabo el juego y lo empiezo otra vez. Si es que me da por ya. Hombre, si yo veo que me queda nada más que ese trofeo, pues entonces sí lo hago.
hago otra vez esto para tener ya el platino ahí también. Lo tengo en la Play 3 el platino, pues por lo menos también lo tendría aquí el platino. Este es un juego que me encanta. Aparte se consiguen muchos amigos aquí y es muy variado. Conseguir todas las armas cuesta, ¿no? Vamos a hablar con Mercedes. Lo está diciendo que si he descansado bien, que si estoy a gusto, que si he roncado mucho y todas esas cosas. Está cabreada. Por supuesto que si no hacemos esto, no vamos en la vida a Gran Soren nosotros. No hay forma de llegar a Gran Soren, ¿eh? Esta puerta ya tiene que abrirse por cojones. Y esto es misión principal. Lo que estamos haciendo ahora mismo. Venga, voy a callarme una mejita, hombre, hasta que lleguemos a Gran Soren, joder. Watch your head. Every beast has its weakness. Observe closely and learn to exploit it. Harpies will snatch you and fly! Stay vigilant. There's not a ways to go. Twixt Gran Soren and Cassius were once well traveled. Fire!
so many twists, it's hard to see what lies ahead. Harpy! You have triumphed. Did it! Keep watch for falling rocks on the path ahead, Captain. Find aught of use in the cottage ahead. The path diverges. Treasure, perhaps? Rock fallen side. Rock bars the path. Is it the serpent's blood that draws them? We cannot turn back. Stand strong and press onward. What sort of place is Grand Sorin? I'm eager to see it. A goblin! This is the final Waycastle before Grand Sorin.
We're not far now, men. Keep marching. It is but a trice to the capital from here. We're near half between the encampment and the capital, I'd warrant. The canyon floor is an apt spot to find our home. We must be careful. Stay vigilant, Tinder and Grand Soren's marksmen. We ought to equip ourselves to suit our objectives. Armed rogues! Keep an eye turned to the shadows. Ahead! Grand Soren is in sight! We are nearly there, men! Now march!
Soren. Duke's burden is great, between his duties as sovereign and the Wormhunt. Gran Sorin, capital of Bremsis. Shall we enter, Risen? We've arrived. Well done, men. A Hydra's head is a fine prize. His grace will be pleased with the Corps' work. Walk proud through these streets, men. We are heroes to the people of Gran Sorin. This way leads on. I'll make for the castle directly to offer my report to his grace. I'll have word sent for you, friend. Pray, sojourn in the capital a while. To the castle, men! Step lively! Fortune smiles upon me. Well met, Sir Edizen. I am called Mason, if it please you. Now you've come to the capital a conquering hero, you'll be needing aught to do, eh? My word to you, begin with the pawns. Inquire about them here in Gran Sorin. Their kinds woven tight into the fate of the Arisen. If you know your destiny, know them. La primera vez que se hace el juego es conveniente llegar aquí arriba, que aquí hay dinero, ¿eh? No puede servir para comprar a lo mejor alguna espada, alguna cosa, nada del otro mundo, pero nos puede ayudar. Y ahora pues vamos a ir aquí a esto. Pawn, they are left. There's not a man can tell with a pawn. Myself, at your pick. What will it be today? Understood. Vamos a dormirla.
El corte que hay aquí que habéis visto ahora es porque yo he ido a Gran Soren a verificar otra vez con ese Menda y nada, esa misión está perdida. Por eso habéis notado un pequeño corte, ¿no? Lo que es la entrada aquí a la posada, porque es que me he ido a Casardis. A ver si lo de la misión de noticias lúgubres se podía y no se puede, ¿vale? Ese es el motivo de ese cortecillo que habéis notado hoy. Así que nada, que no, que esa misión la he perdido. Bueno, venga, vamos a... Mira, ahora mismo con Madeleine no voy a hablar. Madeleine, algunas veces el dragón me la ha dado también. Porque claro, si yo nada más que subo la afinidad de una persona y las misiones de la otra no la hago, pues entonces esa misión, esa persona, por supuesto, es la que se lleva el gato al agua. Aparte de eso, que está el anillo de Larisen, que si se lo das, le sube una cantidad de afinidad al personaje que no vea. Ya es muy difícil que el dragón no te la dé. Anillo de Larisen, ya diré en su momento cómo se consigue. Porque el anillo de Larisen, si lo falsificamos, no va a tener las propiedades mágicas que tiene el original, ¿eh? No lo va a tener. Ahora este ya no va a dejar pasar. Lo mismo que, por ejemplo, la piedra transportadora. Se pueden falsificar, pero luego no sirve para nada. Vamos a hacer ya esta misión. Como tenemos, hemos cogido piedra del despertar, vamos a hacerla. Venga. Merciful Maker. Please. Please, no. Sir, I know it is not a matter fit to thrust upon a passing stranger, but... Please, I ask only that you listen a while. Just a short while. Thank you, sir. This child is... He's my son. Was my son. His heart stopped not a few hours past. Always weak, his sweet heart. Since he was but a babe. I had long known he would not live long. But to see it, to watch him slip from my grasp, I am left with naught but rage at my impotence. Fain to try any means that I might to bring him back, I look to magic. Even anything to bring him back to me. I know it for madness, but still I... Here. Pray. Accept these, sir. The first of those stones, I bought from a merchant my son and I passed in our travels. He spoke of a powerful magic within it. Gather rocks such as this together, he said, and even the dead shall wake. Not that I am one to blindly believe in such tales, mind. Yet still, I thought there no harm in trying. And so I searched. But by the time I found a second, the whole pursuit rang hollow. It is a vain hope to seek immortality in such trinkets, I know. I felt a fool for Bueno, aquí estamos en la misión de una cuestión de mirmidones. Welcome, Arisen. We have awaited your coming.
Cuidado, ahora os diré cuándo tenemos que no hacer la misión del encanto de la víbora. Y ahora nos está explicando. Qué parte importante, lo que os voy a decir ahora. Porque si no, se nos puede ir las misiones donde yo me sea. Bueno, pues esto ya está. Cuidado ahora, ¿eh? Ahí está esperando que yo le diga para adelante, ¿vale? Yo recomiendo no hacerlo. Yo recomiendo no hacerlo. Yo lo voy a hacer. Porque lo voy a hacer, ¿vale? Venga, yo le digo que sí, pero esto es lo que no debéis hacer vosotros si os faltan las misiones, ¿de acuerdo? Pero que lo tengáis claro. Esto se tiene que quedar aparcado y hacer antes toda la pila esta de misiones que os dejo yo ahí en la descripción. Beyond lies the Everfall. Bueno, todavía no hemos entrado, o sea que si me doy media vuelta y lo dejo aquí tirado, pero ya no es lo suyo, ¿eh? Or some proof of what's happened. The Everfall is a place unique unto itself. This is not a simple task, nor a favor I ask lightly. Which is why I ask you, Arisen, please lend us your aid. Porque ya os digo, yo ya al haber perdido la misión esta que se me ha ido a la mismísima mierda. No tengo ningún interés en seguir haciendo las misiones estas que hay aquí secundarias. ¿Para qué? Si me va a faltar esa misión repugnante y no me va a faltar el trofeo, que en la Play 4 no lo tengo. Entonces, pues a tomar por culo. Cuando llegue el momento de otro NG Plus, como me lo sé de memoria todo lo que hay que hacer, yo no sé cómo yo he estado. Y la más sencilla de todas, ¿eh? Porque la que me falta es la más sencilla y más rápida de todas las misiones. Pues al carajo. Venga, vamos a hacer esto. No me voy a entretener, ¿eh? Entretenerme nada. What's that? Bloodthirsty brutes!
closed stand open. And those once open are now closed. 'Tis a lever. A walking dead there! I will protect you, Arisen. An undead warrior! There, master! What's inside? Arisen. We have triumphed. What's this? What's that?
looks interesting. Claro, con el nivel que yo llevo, no tengo por qué correr. Ahora el juego me va a lanzar. Mira, ya me ha lanzado. Ya me ha lanzado corriendo. Pero que, como veis, yo no tengo ningún problema. Es que un nivel ya alto, el 200 es, no vea, eso ya. Y luego la espada que yo llevo, ahí, esa tiene
cerca de 1900 de daño, me parece. Do you favor a pawn who eagerly challenges the strong, or one who first targets the weakest prey? Vamos a educar otra vez a Cookie. Vamos a variarle el criterio de combate y todo el rollo. También hay unas pociones que te vende el que está allí en el campamento, pero con cristales de falla, donde le damos esa poción y el peón. No hay que hablar con él, simplemente usar la poción y él automáticamente toma esa, lo que le queramos decir. Si queremos que sea galérnico, que sea, pues yo qué sé. Ahí está todo, pero que yo no lo utilizo. Las piedras, sí, las mesas estas del saber, sí. Hay 5 en el juego, me parece. Quiero recordar que son 5. ¿Cómo voy a ir cogiendo todas las menciones estas? Estos son los del símbolo del buscador. Aquí lo que encontramos son símbolos del buscador, me parece, unas medallas, unas monedas. Pero bueno, vamos a cogerla. Luego otra putada que tiene esto es cuando estamos en un combate que nos pille por lo alto de un monte, por donde tú quieras, y te aparece el cartel de mata a todos los enemigos. Cuidado, que como no los matemos y la misión se quede fallida, a tomar por culo los trofeos, ¿eh? Bueno, pues ya le digo yo a este que todo está perfecto. Lo que había ahí. Y ahora viene este a darme el cartelito este. Para ir a ver a Maximilian, para empezar. Pero ya os he dicho todo lo que hay que hacer antes de llegar a este punto, ¿eh? Ahí está puesto en la descripción. And keep vigilant for further signs of change. A word, sir. Are you the Arisen? I bring a message from the Duke himself. His grace has judged your feat in slaying the Hydra most laudable. To honor your noble works, you are hereby welcome to the Worm. You may now accept orders from Sir Maximilian, Captain of the Hunt. Bring this writ to Sir Maximilian outside the castle gates. He will instruct you further. That document confers the status of Hunter upon you. Carry it on your person, always. Vale. Bueno, pues ya está, amigos. Estoy de mala leche con esa misión que se me ha ido, ¿eh? Porque lo que yo quería hacer ya no lo voy a poder hacer. Quería hacer un vídeo detallando las misiones, donde se coge cada una, donde empieza, y no hacerlas todas ahí a la vista, pero sí haberlas detallado en un vídeo mucho mejor. Y ya pues se me han quitado las ganas porque me ha fallado esa misión. O sea que tengo que empezar otro NG para volver a hacer eso. Amigos, os espero en el siguiente vídeo, ¿eh? Muchas gracias, por estar ahí. Hasta luego.